Bien, estimados estudiantes, bienvenidos a la tercera sesión de la semana 10. En esta sesión vamos a ver lo que es la tasa interna de retorno, conocida también como TIR. Y quiero recapitular las cosas que hemos visto durante esta semana. En la primera sesión hablamos sobre el periodo de recuperación de la inversión, un método que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. En la segunda sesión hablamos sobre el valor presente neto, también conocido como VAN, un método que sí toma el valor del dinero en el tiempo, al igual que la TIR, que es lo que vamos a ver en esta sesión. De entrada les digo cuál de estos dos métodos es superior, es el VAN. El TIR tiene algunas limitantes que vamos a ver, sobre todo en los últimos slides. Entonces, es un método que ustedes tienen que conocer, pero mi recomendación es, sobre todo para jerarquizar entre dos proyectos, utilice siempre el VAN. El TIR puede utilizarlo si quiere discriminar o si quiere decidir. Si quiere tomar la decisión si debe invertir en un proyecto o no, pero usted en general no puede comparar dos proyectos por su tasa interna de retorno. ¿Y qué es la tasa interna de retorno? Bueno, la TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento que hace que el valor actual de los flujos de beneficios positivos sea igual al valor actual de los flujos de la inversión, flujos negativos. Matemáticamente lo podríamos ver ahí. Si se fijan, muchos de esos términos ustedes ya los vieron cuando estábamos calculando el VAN. Tiene la inversión que antes estaba del lado derecho, pero negativa. Entonces, si se fijan, lo que está haciendo en esencia usted es asumir que el VAN es igual a cero. Entonces, una forma de ver el TIR, una forma de ver la tasa interna de retorno es aquella tasa que hace que el VAN sea igual a cero. Entonces usted pasa la inversión que estaba negativa hacia el lado izquierdo e iguala a los flujos descontados, ¿verdad? Entonces usted puede ver ahí el flujo 1 descontado a 1 más R, el flujo 2 descontado a 1 más R elevado a la 2, y todo eso es igual a la inversión. La tasa R que haga que lo que está a la izquierda sea igual a la derecha es la TIR. Eso es todo lo que están haciendo. Entonces, la TIR le proporciona en una sola cifra, es una sola cifra que resume las virtudes o méritos del proyecto. O sea, es bien intuitiva, probablemente más intuitiva que el VAN, ¿verdad? Porque en el VAN usted obtiene una cifra que le está diciendo, este es su premio adicional a la tasa que usted quería ganar. En cambio, la TIR es algo que usted va a tomar, le va a obtener un número y ese número lo va a comparar contra la tasa que usted le estaba exigiendo a su proyecto. Esa tasa la vamos a aprender a calcular, como le digo, la próxima semana. Interna, la cifra interna o intrínseca del proyecto no depende de las tasas que se ofrecen en otras partes, sino que solo depende de los flujos de efectivo de una inversión en particular. Entonces, gráficamente lo tenemos aquí, ¿verdad? La tasa de flujo al año cero, usted está llevando todos los flujos al año cero, los está igualando. Y la tasa que haga que la sumatoria de esos flujos sea igual a la inversión en año cero, esa es la TIR. Eso es todo lo que está haciendo. En otras palabras, lo que estamos haciendo es determinando a qué tasa lo que se invirtió es igual a lo que se va a recibir. Un poco lo que les estaba diciendo. Tenemos el ejemplo de Semilla Onduguenet, que lo hemos estado viendo durante toda la semana. No lo vamos a repetir, los flujos. Y tenemos ahí los cuatro flujos. ¿Verdad? Los estamos descontando el flujo del año 1 a la tasa de 1 más R, el flujo del año 2 descontado a 1 más R al cuadrado y así sucesivamente hasta el año 4, y eso lo estamos igualando a los $4.000 que es la inversión inicial. ¿Cómo podemos resolver esto? De varias maneras. La más sencilla es usando Excel con el comando IRR. Podría utilizar la Consolver, ¿verdad? Si a usted le gusta la matemática o como un reto que usted quiere hacer, perfectamente podría resolver esto con Solver, hacer la igualdad, dejar como variable la R y solicitarle que a Solver que encuentre la R para que ambos lados sean iguales. O iterando, la vieja escuela, ¿verdad? En mis tiempos ya habían laptops, pero estamos hablando del año 2000, entonces no mucha gente podía llevar una laptop a una aula de estudio, a una aula de universidad. Entonces, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la calculadora, hacíamos una tablita e íbamos buscando qué R hacía que el flujo de la izquierda fuera igual a los $4.000.
Entonces, generalmente agarramos dos números un poco distantes, póngale que la R fuera 15, entonces buscábamos un 10 y del otro lado buscábamos 25 e íbamos iterando hasta ir acotando y encontrando el número que estábamos buscando, que podría ser un 15.2, entonces venía usted 14 y del otro lado 18, acercaba aquí, acercaba acá, hasta que obtenía la igualdad. Eran otros tiempos, probablemente más divertidos. Y aquí está la forma de calcularlo en Excel. Aquí sí va a agarrar los cinco números esos, ¿verdad? Desde 4000 hasta 1360. Va a buscar la función IRR. Va a seleccionar los cinco valores esos, ¿verdad? Y simplemente Excel le va a tirar la respuesta. Una vez calculada la TIR del proyecto, se necesita conocer el punto de corte o rentabilidad mínima aceptable para las inversiones de la empresa para así poder decidir si llevar a cabo el proyecto. La empresa deberá realizar los proyectos de inversión cuya TIR sea superior al punto de corte establecido para cada proyecto y deberá rechazar aquellos con TIR inferior. Y ustedes me van a preguntar, ¿y esa tasa de corte qué? ¿Cómo la calculamos? Pues es lo que yo les comentaba, ¿verdad? Calcular esa tasa de corte o ese costo ponderado del capital, esa es la gracia de la evaluación del proyecto. Ahí está el arte, ahí está la piedra. Los que sepan cómo hacer eso se van a diferenciar de los que no saben, ¿verdad? Prácticamente, como ustedes pueden ver, calcular TIRS, calcular BAN, eso lo puede hacer hasta un chango entrenado que pueda usar Excel. Cualquier persona que ponga IRR y señale, genere flujos, y los ponga en la fórmula, puede calcular una TIR. La clave y, digamos, la dificultad de esto y la piedra de esto es aprender a calcular esas tasas de corte, que es lo que vamos a hacer la próxima semana. Bueno, y aquí tenemos los criterios de decisión de la TIR. Si la TIR es mayor que el costo de capital, debe aceptar el proyecto. Si la TIR es menor que el costo del capital, debe rechazar el proyecto. ¿Y qué pasa si la TIR es igual a la R, al costo de capital? Si quiere, dele pausa, piense un ratito y deme su respuesta en la próxima slide. Bueno, ¿qué pasa si la TIR es igual al costo de capital? ¿Aceptaría el proyecto o no? Véalo como en el caso del BAN. Si el BAN le daba igual a cero, ¿qué pasaba? ¿Aceptaba o rechazaba el proyecto? Usted lo aceptaba, ¿verdad? Porque un BAN igual a cero implica que la tasa de descuento que usted le está exigiendo al proyecto es igual a la tasa interna de retorno, que es exactamente lo que está pasando aquí. Lo que el proyecto internamente, que es la TIR, le está dando la tasa que usted le está exigiendo. Entonces, si la tasa interna es igual a la tasa que usted le está exigiendo, usted tiene que aceptar el proyecto. Es como bien, bien fácil, bien sencillo, bien lógico. Otra pregunta, ¿podría la TIR ser negativa? Piense un ratito. Y sí, sí podría, ¿verdad? Sí puede haber una TIR negativa cuando la suma de los flujos de fondos sea menor a la inversión. Por ejemplo, si tiene una inversión de $1,000 y luego 9 flujos de fondos de $100, y esto no lo estamos trayendo al presente, ¿verdad? Son flujos de $100 en su respectivo año. La suma de los ingresos será 900 y lo invertido será 1,000. Entonces, no hay forma que una tasa positiva, al descontar esos flujos que están en el futuro, no hay forma que esos flujos en el valor presente se vuelvan, o la sumatoria de sus flujos sea igual a 1,000. Entonces, la única forma de traerlos a valor presente y que igualen a 1,000 es con una tasa negativa. Y si no me cree, hágalo en Excel, que creo que es lo mejor que puede hacer. El mejor ejercicio que podría hacer usted ahorita es poner 1,000 en año 0 y luego 9 flujos de 100, descuente eso y vea la tasa a la que se iguala. Entonces, es un buen ejercicio que ustedes pueden hacer ahorita. Diferencias entre el BAN y la TIR. La TIR y el BAN ambos producirán la misma recomendación sobre aceptar o rechazar la inversión siempre que el proyecto tenga un comportamiento normal en sus flujos de efectivo. ¿Y a qué nos referimos con la palabra normal? Es que consiste en unos flujos negativos iniciales, usted invierte al principio, seguidos únicamente por flujos positivos. Entonces, ¿puede haber más de una TIR? Y la respuesta es sí. Cuando exista más de un cambio de signo en los flujos de fondos, puede que exista más de una TIR.
un proyecto puede tener tantas TIR como cambios de signo se produzcan en los flujos de fondos. Esta es una limitante de la TIR. Cuando haya más de un signo no puede utilizarla, en cambio utiliza el BAM. Esto es sobre todo a los que les gusta bastante la matemática. Ustedes se pueden imaginar en el eje de la Y el valor actual neto y en el eje de la X la TIR, ¿verdad? O la tasa de descuento. Entonces, ustedes se pueden imaginar por definición que la TIR es igual a la tasa que hace el BAN igual a cero. Entonces, mientras haya muchos cambios de signo, cada vez que hay un cambio de signo, el BAN se vuelva a cero, ahí usted va a encontrar una raíz de TIR. Entonces, puede haber muchas TIR. Y si usted calcula estas TIR a través de Excel, usted no sabe cuál es la TIR que Excel le va a estar tirando. Entonces, en ese caso, la TIR no tendría ningún sentido y usted tiene que utilizar el BAN. O sea, repitiendo, usted solo puede usar la TIR cuando haya un cambio de sentido en signo. Es decir, cuando haya inversiones negativas al principio, seguida de flujos positivos al final. No necesariamente que haya una inversión negativa. Imagínense, hay una inversión negativa en año cero. El flujo del primer año también es negativo, el flujo del año 2 también es negativo y a partir de ahí comienzan flujos positivos, usted puede utilizar la TIR ahí. En el caso de que en el año 3 hay un positivo, en el año 5 un negativo y luego otro positivo, olvídese de utilizar la TIR en ese caso porque usted va a tener tantas TIR como raíces ahí adentro de la ecuación. La relación entre el BAN y el TIR. Se puede afirmar que si la TIR es mayor que el rendimiento mínimo que la empresa acepta para proyectos con niveles similares de riesgo, el RWAC que vamos a aprender a calcular la próxima semana, entonces el BAN es mayor que cero. En el caso de proyectos que se excluyan mutuamente, estos deben ser jerarquizados a fin de escoger el mejor de ellos. En este caso, utilice el valor actual neto. Vamos a ver en las siguientes slides por qué usted no puede utilizar la TIR para jerarquizar dos proyectos o para discriminar entre dos proyectos de inversión. Y quiero ser muy enfático en esta parte, la TIR le sirve a usted para decidir entre invertir o no invertir en un proyecto. Pero usted no puede utilizar la TIR para decir, tengo tomates, tengo cebollas y la TIR del tomate es mayor que la cebolla, entonces invierto en tomate. Eso no lo puede hacer, solo puede utilizar el BAN y vamos a ver por qué. Seguimos con nuestro ejemplo amigo de la piscicultura, de las tilapias y la carpa. Ya vimos los flujos, nos vamos a detener en ellos. Y quiero que vean esta parte. Quiero que vean que la tilapia tiene un valor actual neto mayor que la carpa hasta 10.7. En 10.7, en la tasa de descuento 10.7, ambos proyectos son indiferentes. Solo en esta tasa de descuento, usted para decidir entre esos dos proyectos, la única forma que tendría es tirar una moneda. Porque los dos, para el mismo nivel de riesgo, le estarían dando el mismo valor actual neto. Sin embargo, quiero que observen que los proyectos tienen diferentes tasas internas de retorno. El proyecto rojo, que es el B, que es la carpa, tiene una tasa interna de retorno de 21.65%. Y el proyecto azul, que es la tilapia, tiene una tasa interna de retorno de 19.86%. Digamos, un académico, profesores, hay mucha gente que se equivoca y ocupa la TIR para discriminar entre dos proyectos. Pero yo quiero que usted aprenda y tenga esto bien presente. Cada proyecto de inversión que usted va a evaluar tiene adherida a él una tasa de descuento, ¿cómo decirle? Usted tiene que exigirle a cada proyecto dependiendo del riesgo que tiene ese proyecto. Entonces pueden ser dos proyectos muy similares de tilapia y carpa, pero probablemente estos dos productos tengan ciclos de venta diferentes, tengan costos diferentes, hayan bacterias que los afecten de diferente forma. Entonces el riesgo de cada uno de esos dos proyectos, aunque sean tan parecidos, es diferente. Y usted a cada uno de esos proyectos les tiene que exigir una tasa de descuento diferente. Ahorita en el ejemplo, si se fijan, le estamos exigiendo a ambos el 10%. Esto en la vida real no ocurriría, ¿verdad? Uno tendría que ser 9.98 y el otro 10.2, por muy parecidos que sean, la tasa de descuento que usted le tiene que exigir a estos proyectos es diferente. Y por eso es que usted va a utilizar el BAN para discriminar entre ellos. Si se fija, si la tasa de descuento
fuera menor a 10.7, usted escogería la tilapia. En cambio, si la tasa de descuento fuera mayor a 10.7, usted utilizaría la carpa. Entonces, la decisión entre uno u otro proyecto se toma con base al BAN, pero con base a la tasa de descuento que usted utiliza para calcular ese BAN. Y esa tasa de descuento depende del riesgo que tiene cada uno de esos dos proyectos. Erróneamente o para efectos de cálculo hemos utilizado la misma tasa de descuento, pero eso en ningún caso de la vida real va a ocurrir. Tanto la tilapia y la carpa van a tener tasas de descuento diferentes. Y eso es con lo que quiero que se quede. Entonces, ¿puedo utilizar la TIR para escoger entre dos proyectos? Ya dijimos no, ¿verdad? Y lo estamos siendo muy enfáticos con este último slide. Los proyectos tendrán diferente nivel de riesgo que se verá reflejado en la tasa de descuento. Por lo tanto, debe utilizar el BAN con la respectiva tasa de descuento de los proyectos para jerarquizarlos. Utilice la TIR para evaluar proyectos de manera individual. La pregunta es, ¿debo invertir o no debo invertir? Pero la TIR no la puede ocupar para decir, ¿puedo invertir en tilapia o puedo invertir en carpa? Para eso siempre utilice el BAN. En resumen, para discriminar entre dos proyectos o más proyectos, puede nunca compare sus TIR, sino su BAN. Y eso es lo que quiero que le quede de lección de vida. Muchas gracias. Hemos terminado el contenido de la semana 10. Va a haber una pequeña tarea evaluada que le voy a subir y que tienen que enviarme o enviar las respuestas antes del viernes. Muchas gracias.